Colombia, donde atraparon a dos sujetos acusados de extorsión. Lo insólito es que se trata de dos paramédicos que cometían sus fechorías montados en la ambulancia que usaban para transportar heridos y para salvar vidas. Vamos con Diana Rincón, que tiene los detalles. En una ambulancia con la sirena resonando y a toda velocidad, así se desplazaban estos ladrones por las calles de Colombia. La banda se dedicaba a secuestrar vehículos por los que luego pedían dinero a sus víctimas. A mí me robaron la motocicleta, posterior a eso me dieron 1.500.000 para devolverla y si no la iban a devolver. $500 que este hombre se negó a pagar. Denunció a las autoridades que interceptaron una llamada de los delincuentes en la que acordaron la cita para entregar la moto y recoger la extorsión. Yo estoy en la ambulancia. Ah, sí, señor. ¿Cómo? ¿Yo cómo sé qué ambulancia es? No, es la única, es una ambulancia azulita. Ya le llegó. Cuando la víctima entregó el dinero a los delincuentes, la policía estaba lista para capturarlos. El momento que se va a pagar esta suma de dinero, con sorpresa los delincuentes llegan en un vehículo tipo ambulancia, un vehículo para salvar vidas. Fue entonces que los investigadores se llevaron tremenda sorpresa al descubrir quiénes eran los extorsionistas. Era el paramédico de la ambulancia y otro era un auxiliar de enfermería, quienes al parecer no era su primera ni la única víctima, sino que venían desarrollando esta actividad criminal hace varios meses. Los paramédicos serán enjuiciados por extorsión, mientras se investigan otros casos en los que podrían estar implicados. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Acuéstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? Tú le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.